¡Le dio el mata! ¡Robalo, chaval! ¡Picadón la han metido! ¡Sí que yo! ¡Mira! ¡Venga, vamos! ¡Que está cogido! Buenos días, Edu. Buenos días, Diego. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿no? Aquí estamos en otra jornadita más. Ha venido con nosotros nuestro amigo George Papadopoulos. George de la jungla. Y nuestro amigo niño, que está por ahí también. Pues nada, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo vamos la jornada? Vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar a ver qué es lo que pasa. De momento, algún vivito que hemos sacado. De hecho, yo tengo una caña con vivo y la otra con muergo pelado. ¿Y tú qué tienes por ahí? Tengo pulpo aquí y allí tengo un muergo pelado. Nada. A ver qué se da. Vamos a sacar algún vivito, que es lo que tenemos, y a ver si hoy se puede dar un dita espectaculation. Seguro que sí. Nada, vamos a mandarle un saludito a todos los suscriptores y suscriptoras. Soledad, África, Loli, esas son las primeras porque son las chicas. Y a Silvia también. Silvia de Camas también un saludito. A su marido Manuel no. Sí, a Silvia sí, pero a Manuel no. Así que nada, y luego a todos los seguidores nuestros. Manuel, te saludo yo. Es que la luz tiene que quedar bien, Y no, nada. Bueno, Edu, ¿qué hilito tenemos por ahí? 40 aquí, ¿no? 40. Aquí le tengo un plomo de grapa y allí le he puesto ahora una pirámide. Yo tengo una pirámide porque creo que aguanta. En el vivo tengo un 40 y luego un 35. La marita es muy corta. Y nada, aquí estamos a tope power. Así que nada. Bueno, chicos, pues un saludito para todos y vamos a continuar, ¿no? Nos vamos contando. Venga. Continuamos. Pablo, un saludo. Pableta. Pablo. Hasta luego. Tío, aquí yo ir al Edu. ¡Ir al Edu! ¡Hostia! ¡El Edu el matarrobalo, chaval! ¡El Edu el matarrobalo! ¡Hola, ya! ¿Yo no te has dado cuenta? Que va, tío, me voy a quedar por raje, tío. ¡Hostia! ¡Qué robalaco, Dios! ¡El matarrobalos! Está movido, pero yo me quería que estaba enganchado con la de este. Sí, es verdad, verdad. Pues le digo, Diego, está enganchado con el tuyo. ¡Ale!
Venga, vamos, Edu, vamos. ¿A quién se lo va a dedicar, Edu? Edu, ¿a quién se lo va a dedicar? Esto, el primero es para nosotros cuatro, para el niño, para Jorge, para el Diego y para Moa. Venga, pues enséñalo ahí que se vea bien. Si soy capaz de quitarle el anzuelo, tío. Yo, déjalo, ahora se lo quita. Ahora. Robolito bueno ahí. Venga. Enséñalo ahí. Robolito, vámonos. ¡Ole! ¡Vamos! Venga, continuamos, chavales, continuamos, ahora lo pesaremos. Bueno, señores, vamos a pesar el bicho power. Está cero, como veis. Vamos a ver. 1,530 kilos, señores. El matarrobalos. Ya está apodado. Edu Power, el matarrobalos. Fijaros que piececita más buena. Así que nada. Bueno, no hemos empezado mal la jornada, ¿no, Edu? A ver si ahora se puede dar otra capturita. Así que nada. Qué guapo. Aquí está. Bueno, vamos a mandarle un saludo a los suscriptores, ¿no? A todos. Y también va por ellos, ¿no? Porque a todos y a todas. Muchas gracias por todos el apoyo. Mira, hasta aquí ha grabado, Guille. Hombre, claro. Vale. Venga, vámonos, chavales, vámonos. Bueno, señores, mira lo que acabo de traer. No sabíamos venir, un roncadocito, viene tragado. Vamos a intentar de quitar el anzuelito, si no cortaremos ahí. Viene tragadito. Un tragado entero. Tragadito power. Total, vamos a intentar. Venga, va a cortar ahí. Venga, Jorge, dale ahí su capturita y suelta. ¡Roncado! Tiene ganas de irse, Iro. Mira. Hasta luego, Lucas. Ahí va el tío, mira. Mira. Sí, mira qué guapo, tío. No se mete para adentro, guillo. Ahora sí. Sí, va por arriba, tío. Mira, ya he perdido. Bueno, Jorge. Continuamos. El Diego también tiene la sombrilla, ¿no, Diego? Bueno. Yo. Ya que no hay pescado. Cara, papá. Ven, Edu. ¿Eh? Ya que no hay pescado, ¿qué vamos a hacer? Comer. Vamos a comer. Aceitunita del niño, aliñadita por ahí. Chicharrón de Cádiz. Piquito. Quesito, sin lactosa para Edu. Y a ver a qué es lo que trae. A ver qué es lo que trae. Aquí la sombrilla la trae, ¿no? Ah, hostia, la sombrillita. A tope, nah, güey. Ve tú por allá, ¿tú crees que yo voy a ir por todo, pisar? A algo. ¿Tú qué haces, Dios mío? Mira, con su cervecita ahí, el tío. Mira. ¿Cómo absorbe? Me lo merezco, yo. Soy el que tiene vivo el canal. ¿Y esta camisetita dónde te la tanteado, niño? De la empresa que me salen. Ah, de la empresa que me salen. ¿Edu? La camiseta pues nada, de la empresa que me salen. Pues nada, chavales, aquí estamos. Ahora mismo, actividad pero como cero. Todo el dinero me lo voy a poner. Cero. Además, está la piedra ahí, así que no podemos lanzar muy lejos. Hay mucha corriente, pues estamos en la bajada. Y nada. Aquí estamos haciendo otras gestiones. ¿Eh o no, niño? Digo. La gestión tampoco es malota. Duro. Si sazonrito, si sazonrones de Cádiz, aceitunitas. Estos son artamuces, por no decir otra cosa. Y nada. Vámonos que nos vamos. Picadón lo han metido, chiquillo. Mira. Venga, vamos. Que está cogido. Venga, pues vámonos, que le han metido un picadón que no vea, chaval. Venga, vamos. ¡Qué picadón, chaval! ¡Qué picadón! Me parece que esto está grabado. ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Oh! ¡Hostia, tío! ¿Qué va, guillo? Hace un picadón, chiquillo. ¿Al vivo? ¿Pero un picadón que le han metido? ¡Claro! No sé, eso no me no, tú puedes ser tú. ¡Claro! Bueno, chavales, continuamos.
Bueno, picada. Acabamos de tener picada al Edu. Acabamos de tener picada al Edu. A ver si repite. Sí, 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 está cogido. Vámonos. ¿Esto tiene la grapa? Venga, tranquilito. Sí, venga, sácalo para atrás. O para menear la grapa, eso tiene que ser bueno, ¿eh? No, lo tengo a plomo cordillo. Ah, vale. ¿Tú crees? ¿Qué tenías de muergo ahí? ¿Qué tenías de cebo? Coreano. Ah, coreano. ¿Te pesa o qué? ¡Ah, no! ¡Hostia! ¡Hostia, qué sargazo, tío! ¿No? Un robalito, tío. Un robalito. ¡Un robalito! ¡Vamos! ¿Eh, no? Sí, te voy a poner por ti. Ah, viene clavado bien. Este viene perfecto. El niño róbalo. El matarróbalos. Edu. Este va a la agüita. Venga. Vámonos, señor. A la agüita. ¿Quién se lo dedica, Edu? A todos los suscriptores. ¡Ay! Va por ustedes a la agüita ahí. Venga, vámonos. Mira qué bonito. ¿Te va, loco? Sí. ¡Edu! Venga. Vamos, campeón, vamos. Eres el matarrobalos. Jala ahí. Hemos tenido picadita ahí, señores. Parece que ha dejado. ¡Sabe! Jorge, grabame aquí. Tenía una picadita chica, música. Americana. La última. Pero así. Mira. Visto. Ha visto la picadita. Música, eso es muy chiquitito. Bueno, aquí está Diego que le han dado unas picaditas. Y vamos a ver que tenemos suerte y sale una Dora Power. Según él, le tiene metido americana. ¿Vale? Según él, porque yo no me creo nada. Pero bueno. ¿Diego qué? Sí, traigo algo. Trae algo el Diego, ¿vale? Traigo algo. ¿Buen tamaño? Va a pesar. Venga, vamos a grabarte por aquí. Sí, ahora me está tirando. Mira, ya la trae ahí, ¿eh? Ya la trae ahí, Diego. Ya lo trae ahí. Ahí que es una. Un roncao cortito, ¿eh? Un roncao. Ahí tenemos roncao. El amigo Diego. Muchos roncadores, ¿no, Diego? ¿Te ha sido robado por el ojo o qué? No. Me he comido, pero lo ha salido solo por el ojo, guillo. Mira, se va. Bueno, captura ese. Un corcito que va a su sitio. Bueno, ahí va. Venga, vámonos por la grande. Venga, vámonos. Seguimos. Señores, Jorge ha cogido algo. Vamos para allá. ¿El qué? Tío, la coreana. Hostia, qué sargazo, ¿no?
¡Hostia, qué zargazo! ¡Pare! ¡Buah! ¡Qué zargazo! ¡Qué zargazo, Guillo! ¡Buah! ¡Qué pedazo zargo, Guillo! ¡Está gordo! ¡Yo, eh! ¡Fuyero, qué pedazo zargo, señores! Bueno, George, ¿a quién le va a dedicar ese pedazo de zargo? Este va a caer. Wow. Este va a caer para todos los que estamos aquí. ¡Hola ahí! ¡Hola ahí! ¡Ole! Primero, miedo. Después tú. Y después a qué. No, hombre, para los tres iguales. ¿A qué ni te ha visto? Ni te ha visto. ¡Qué máquina está eso! ¡Venga, vamos, Jorge, vamos! Yo, a ver. Targazo bueno. ¡Vámonos! El Jorge trae algo, señores. Jorge trae algo. Plomito arriba. Vamos. ¡Oh! ¡Dorado! ¡Dorado! ¡Oh! ¡Hostia, qué dorado! ¡A que la han trao! ¡A que la han trao! ¡A que la han trao! ¡Hostia, colega! ¡Chaval! ¡Que ¡Señores, mira qué dorada! ¡Mira qué dorada! ¡Mira qué dorada! ¡Mira qué dorado! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Está cerca los kilos! Ahora lo vamos a pensar, Jorge. Bueno, Jorge, ¿a quién? ¡Venga! ¡Está! Este es el dedicado a un chaval que me lo dijo que se va a dedicar a él, va a poner, ¿eh? No reírse, ¿eh, mamones? ¡Va a poner Iván Goufishi! ¡Vale! ¡Vamos, Iván, vamos! ¡Qué guapa, Guillo, qué guapa! ¡Doradón, chaval, doradón! ¿Qué me la dices? Es un experimento. Le metí una coreana. Es que me ha empezado. Venía muy pesado. Se ha quedado primero allí, ¿sabes? No sabía. Ha salido. Guapísimo. Venía muy dura. Qué guapa, aquí, a 5 metros más eso es. Digo, este es pescado. ¡Venga, va! ¡Vámonos, chavales! Ahí tenéis, ahora vamos a empezar la hora. A ver cómo tiene. Bueno, chavales, vamos a empezar la doradita. Ponlo a cero, a ver, Edu. Que se vea cero perfectamente. 0-0, 0-0, 0-0. Como la cerveza. Sí, ahora se ve, 0-0. Ahí ya. Qué dora power más guapa. ¿Vale? Vale. 1-2-85, señores. 1-2-85. Qué doradita más guapa. Yo no, me hemos quedado a 15 gramos, ¿eh? Qué doradita más guapa, señores. 1-300. Bueno, Edu, ¿se las quiere dedicar a alguien? Preciosa, tío. Es muy guapísima aquí, es muy guapa. Doradita de ración en guapa. Bueno, señores. Enhorabuena. Enhorabuena, Power. Gracias. Gracias. Venga, vámonos. Hostia, mira, el niño. Qué buen zargo. ¡Hombre, por fin! El que me voy de bolo soy yo. Qué buen zargo, Guillo. Zargazo. Enhorabuena, niño. ¿A quién se lo dedicas? Todos ustedes otra vez. ¡Ay! Menos que estáis aquí al pie del cañón. ¡Venga, vámonos! Por lo menos, mira. ¡Hombre, un zargazo! ¡El de Viterbo! ¡Hostia! ¡Hostia! Sí. Tranquilo, que está grabado. ¡Está grabado! ¡Esto lo pongo! ¡Esto lo pongo! Espérate, te voy a mostrar una mano, hombre. Voy a aparcar ahí.
Pero quítalo de la cámara. Bueno, chavales, hemos acabado la hornadita. Que viene la bicicleta. Que viene gente. Bueno, vámonos. Un abrazo para todo el mundo. Muchas gracias y suscribirte al canal. Ahí está, venga. Gracias.